Bueno, y buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Antes de entrar en materia, agradezco toda la fineza que ha tenido Joaquín Absalón Pastora, quien hoy me llamó para referirse a un artículo que publica en el diario La Prensa, en la prensa Democracia y Libertad, en la cual menciona la situación de los medios de comunicación hoy en día, los daños que hemos recibido de uno y otro lado, así como también específicamente Radio El Pensamiento, que ha estado siendo agredida por turbas que con el pañuelo rojo y negro, que no se los creo, se han tomado las plantas de la emisora y nos mantienen asediados. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, se inició el diálogo nacional, pero yo, Javier, estoy viendo una reedición de cuando Carlos Núñez llamó a un diálogo nacional aquí. O sea, una exhibición de discursos como plataformas candidaturales en veces. La participación, hay dos participaciones que me gustaron mucho, porque es una lanzadera de cargos y realmente aquí hay crímenes de uno y otro lado, estemos claros en eso. Fue la de Marianely Rivas, la gerente de Cargill, TikTok, una mujer pragmática, una empresaria, y la participación del doctor Carlos Turner Van Bergen, que plantea cosas concretas. Yo pienso que el diálogo debe ser aprovechado para soluciones y cosas concretas que paren en estos momentos la matanza, las agresiones, las quemas y toda la destrucción que estamos viviendo en Nicaragua y que han hundido irremediablemente a este país. Pero si nos vamos a la exhibición de discursos, pues hay mucho que desear en todo esto. Me parece que la posición del gobierno de mandar gente que no son los verdaderos, porque ellos tienen todavía gente capacitada y preparada, como Payo Solís, como Francisco Rosales, como el mismo Hernán Estrada, y mandar pichorchas no tiene sentido. Y así les llamo yo pichorchas, ¿verdad? Con un exhibicionismo, con voces engoladas y hablando babosadas nada más. Aquí el problema es la solución a los problemas concretos que tenemos los nicaragüenses, que paren de una vez toda la desgracia que estamos viviendo y la pobreza que el pueblo está en estos momentos atravesando por el disparo de los precios de los alimentos a causa de los tranques. Entonces, sí me parece que debe haber más seriedad en todo esto. Me parece que la labor que han venido haciendo la conferencia episcopal es muy buena, particularmente la del obispo de Matagalpa, que es el que coordina la palabra de los participantes. Muy bueno, le ha dado la palabra a cada quien, pero lo que se quiere es que no haya exhibiciones de oratoria, y en ese sentido yo espero que se apruebe la propuesta del doctor Tunerman, que la va a explicar Javier, ¿verdad? Y porque estaríamos entrando a cosas concretas, o sea, aquí cada quien ya está metiendo su cuchara en lo nuestro. Y dentro de esas cucharas que se meten, también me gusta la propuesta de Marco Rubio, un plebiscito, por un lado, Marco Rubio, y por en Miami. Ah, en Miami. Sí, cuando lo visitaron los representantes estudiantiles, ahí está la foto en el Nuevo Herald, aunque este no está en el diálogo, este es un senador gringo. Y elecciones a la mayor brevedad posible, incluso pone fecha. Pero de todas maneras, Javier, con esa profundidad que te caracteriza vos, que sos un hombre con inteligencia muy preclara, me parece que se está desviando el diálogo y es una ganadera de tiempo mientras la gente se está matando en las calles y nos estamos matando todos. O sea, no tiene sentido, me parece que hay que entrar a lo concreto, a la realidad de lo que se está viviendo en Nicaragua. Es mi punto de vista, Javier, en relación con este diálogo, que yo quisiera más de él y no exhibiciones ahí de gente que habla, que quiere hablar muy bonito, o tontos, como una pareja que llegó al gobierno. Bueno, efectivamente vos tenés razón, el diálogo ya no está para continuar haciéndose reclamos de un lado
y otro pueblo. El diálogo está para encontrar soluciones. Yo esperaba como la pieza fundamental, lo más atractivo de la reanudación del diálogo hoy. La propuesta de Daniel. ¿Cuál es la propuesta del presidente Daniel Ortega, verdad? Eso es lo que queremos. Y no sé qué pasó con la conferencia, porque ellos convocaron al diálogo y anunciaron que iban a presentar la propuesta del presidente. Probablemente lo hagan en el transcurso de la sesión, que todavía pues no ha terminado. Alan, en lo fundamental, mientras el diálogo nacional se reinstalaba, ¿cuál es la realidad? En primer lugar, se lanzó una ofensiva sobre Jinotepe, Alan. Decenas de policías y de sandinistas armados le cayeron a la ciudad. Inclusive hay una joven que fue alumna mía en la universidad que leí su testimonio, porque la balacera, nos cuenta ella, la agarró a unas personas en el tranque, les lanzaron bombas lacrimógenas y balas, y la muchacha la tuvieron que refugiar en una casa, ¿verdad? Mientras eso ocurría, desde tempranas horas del día de hoy, Alan, lanzaron una ofensiva sobre Vía Progreso y los barrios vecinos de la UPOLI. Y es feroz lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Le pegaron fuego, y estos son los sandinistas que vienen detrás en esa operación limpieza, le pegaron fuego a la casa de una señora, ya te digo el nombre, que fue acusada de darle ayuda, agua, comida, lo que sea, a los que estaban en el tranque. Se trata de Rachel Arbizú, la casa A125 de Vía Progreso. La acusaron de promover el levantamiento de barricada y del secuestro de Roberto Rodríguez, quien es hermano del director del Teatro Nacional. Lo acusan de ser un CPC, miembro del CPC, y le pegaron fuego a la casa. ¿Quién fue la policía con la juventud sandinista? También tenemos información de que en Nindirí ha continuado la mañana de hoy la ofensiva, Alan, y están usando balas reales, pues, es decir, ni siquiera están tratando de recuperar los tranques por la vía de mantener una política de desalojo y de toma de control de las situaciones, sino que es a balazo, o sea, lanzan una ofensiva donde van las balas y no importa contra quién se producen. Eso es lo real el día de hoy. Mira, don Francisco Palacios, que nos escribe, muy muy inteligente su expresión: si tanto les duele el problema de los derechos humanos por los crímenes cruzados que se están dando de uno y otro lado, que dejen entrar al comisionado de derechos humanos. De derechos humanos, y que entren los organismos internacionales a ver estos crímenes, porque realmente nos estamos diezmando nosotros mismos. Muy buena suposición. Mira, al día de ayer hubo 3 muertos en León. Uno en Agarote, 2 en la ciudad de León, eso ya lo conocemos. Se dio también, Alan, el intento de asesinato del director de Radio Darío de Toruño. Se encontraron, capturaron a 2 personas, ¿verdad? Uno de ellos, el hijo de Tránsito Telles, que también es colega, que también es conocido. Le decomisaron un celular y ahí había una cuenta en WhatsApp en la que se estaban intercambiando información sobre la situación, más bien sobre el caso de Radio Darío. Lo más grave de todo esto es que en ese teléfono había una decisión, o por lo menos una intención, de un grupo de personas de asesinar a Toruño. Alan, y esto es realmente lamentable, porque como dice hoy, tal vez nos referimos más adelante en el artículo de Joaquín Absalón Pastora, Democracia y Libertad, los medios de comunicación ahorita están bajo, sobre todo en los departamentos, bajo un asedio enorme, una amenaza enorme, pues, y aquí los medios, los periodistas, Alan, no andan con un rifle atuto y con una grabadora, es decir, nadie sale a reportear con un arma en la mano, ¿no?
los periodistas salen con su equipo de trabajo. Lo que le pasó ayer a un muchacho muy joven, de camarógrafo de Canal 10, fue impresionante. Yo vi su testimonio, Alan. La policía le voló bala, le destruyó la... y se le robaron la cámara, se le llevaron la cámara del Canal 10, y cuenta esa su primera experiencia frente a prácticamente un pelotón de fusilamiento enorme. Entonces, Alan, el día de... yo estoy de acuerdo con vos en que el gobierno está mandando a gente de bajo nivel a debatir con lo mejor que tienen los ONG en este momento, con la iglesia y con representantes del sector privado, pues quienes están ahí, los presidentes de AmCham y el presidente de las cámaras del COSEP, y hay otros representantes también, Alan. Entonces, cuando vos ves a Eduard Centeno, que prácticamente no tiene ninguna figuración más que un cargo de gobierno, cuando ves al mismo Iván Acosta, un hombre que sabe de manejar las cuentas, que es muy disciplinado, y está ahí por disciplinado, por decir sí, realmente ni siquiera oradores brillantes llegan, pues, ni siquiera son capaces de llevar un planteamiento. Entonces, Alan, resumiendo, pues, el diálogo ya no está para seguirse echando leña al fuego, para seguirse acusando de que vos cometiste un crimen, pero vos cometiste dos. No es que el mío es más terrible, no es que el tuyo es horroroso. Es morboso, lo miro eso. Son soluciones concretas, Javier. Y la solución concreta es que el presidente llegue, haga su propuesta y a discutirla. Porque hay sectores dentro del diálogo nacional que no quieren un adelanto de las elecciones con el presidente al frente del gobierno. O sea, hay dos posiciones. Una que dice el presidente debe renunciar y entregar el mando. La otra dice el presidente debe renunciar, adelantar las elecciones y retirarse del poder. Bueno, todo eso hay que discutirlo. Pero para empezar hay que terminar con la violencia. Y debe haber un compromiso de las partes, ¿verdad? Y realmente ahí no hay nivel, Alan. Ahí no hay nadie que tenga capacidad de tomar mandos. Soluciones sobre los problemas. Ninguno de ellos tiene la más mínima capacidad de llegar a un compromiso ahí. Lo que yo no comprendo, Javier, porque en el frente hay gente muy, 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 muy inteligente, ¿por qué mandan pichorchas? ¿Verdad? No entiendo eso, digamos, porque el nivel que le han metido las cámaras empresariales, pues, una estrella, digamos, esta muchacha presidenta de AmCham, Chanito, que está opacado, pues, porque él estuvo mucho tiempo de la mano con Rosario y con Daniel. Pero pues, también, por eso decía yo hace un momento, las dos propuestas de realidad a todo esto, porque Tunerman es abogado, es Marianelli y Carlos Tunerman, de una vez aprobarlas. Pero más allá de eso, ¿cuál es la propuesta del presidente? Es que ese es el fondo, Alan. La tiene consonada. Todo lo demás es secundario. El gobierno sigue ganando, realmente sigue ganando tiempo para seguir masacrando. Esa es la verdad. Porque esas ofensivas, Alan, no son para recuperar nada, para recuperar territorio, para poner el orden. Es para asesinar, como ocurrió ayer en León, pues, que lo vimos de una manera muy visible, y lo tengo que decir así porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es inaceptable un crimen más en este país, sea quien sea, ¿no? Y como lo ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alan, el nivel de crímenes y de intenciones criminales de los últimos días supera cualquier otra cosa que hayan visto antes la Comisión, ¿no? Es decir, se están ensayando aquí fórmulas criminales que parece que vinieran de otro país. Esa no es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Es que lo que se quiere destacar es, vos mataste a fulano, pero lo torturaste, pero vos lo torturaste más que yo, lo asesinamos, ¿no? Cosas concretas de una vez que paren la desgracia que estamos viviendo. Antes de entrar al programa me asomé un poquito a Twitter y a Facebook, Alan, y lo que la gente está diciendo es, ya estamos hartos de... Antes yo disfrutaba o antes me parecía bien que llegasen y se agarraran, y lo digo como lo leí en uno de los mensajes, a las tapas.
como vos lo estabas diciendo hace un momentito, acusándose y recriminando, ya no estamos para eso. Ya estamos para encontrar una solución, y la solución pasa porque el presidente adelante las elecciones y negociar los términos en cómo se van a adelantar esas elecciones. Dice Ramón Martínez, no hay interés en crear el foro de alto nivel. Totalmente de acuerdo contigo, Ramón. Y por eso les he calificado de pichorcha, llegan a hablar babosadas nada más. Teniendo, Daniel, gente capacitada para un diálogo de altura. Esa es una conversación entre conocidos. La verdad, Alan, como me decía Víctor Ayal en la mañana, es una conversación entre ex-sandinistas. Y sigo insistiendo en una tesis que venimos manejando aquí desde hace rato. La división y el conflicto entre grupos sandinistas nos ha metido en esta crisis. Nos vamos acercando a los 200 muertos, a los 2.000 heridos. Y esto es un conflicto entre la familia. La vieja división del frente de los años 90 y la nueva división del frente, Alan. Porque cuando en el 2009 decidieron crear un nuevo partido, Frente Sandinista, crearon una división también, que es la de los veteranos. Y la de los hijos y los nietos de los veteranos que fueron marginados, para darle prioridad, Alan, a una cúpula llamada Juventud Sandinista, que hoy está armada y que cobra, porque lo que tiene son mercenarios, la verdad. Es que no tienen ideología, Javier. Aquella escuela de cuadros que vos conociste ya no existe. No, eso desapareció. Y se ha desideologizado el Frente Sandinista, y lo siento decir, desideologizado por las dos corrientes sandinistas a las que vos te referís. Así es, Alan. Además, esta es la cosecha de lo que sembraron, Alan. Vuelvo y repito, porque eso es lo fundamental. Cuando aquí decidieron recurrir a las pandillas, porque mira, la evolución ha sido la siguiente, ¿no? Después del 18 de abril, que utilizaron a la Juventud Sandinista. Te escriben desde Birmania, Javier, en el Asia. Eso está muy largo. Muchas gracias a Oscar que nos reporta desde Birmania. Y a propósito, al otro Oscar Armando, tal vez se va preparando una malteada con galletas Oreo, ¿verdad? Dice que nos mira el día siguiente, dice, porque claro, a la hora adelantada. Birmania debe ser que, ¿cuánto? ¿18, 20 horas? No tengo la menor idea. Volviendo al tema, Alan, realmente ya demasiada sangre ha corrido, demasiados heridos, demasiado dolor. Estamos claros de que se ha causado de las dos maneras. Pero, Alan, la manera en que está actuando el frente, el gobierno, realmente no parece que sean cosas que se originan aquí. Es decir, esa nueva estructuración de esas operaciones de limpieza en las que va la policía armada con francotiradores y van después los de la Juventud Sandinista armados, que además ahora me doy cuenta que son mercenarios porque cobran, porque hay que ser claro. Mucha plata por todos lados, Javier. Sí, plata, yo no sé de dónde ha salido tanto dinero. Hay que ser claro, Alan, la Juventud Sandinista fue barrida el 18 de abril en el Camino de Oriente, ahí desapareció. Y por la noche y amanecer del 19, Fidel Moreno y la dirigencia del frente decidió apelar a las pandillas. Y cuando apeló a las pandillas y las soltó en Managua, soltaron esta criminalidad. En la madrugada de hoy, ahí en la zona de Villa Progreso, quemaron un bus y un camión. Y lo único que están operando libremente por las noches son esas bandas que soltaron el 18 de abril. Pero cuando queman un bus, Javier, ¿quién es el perjudicado? La gente que no el tiene... El empresario, que... el dueño del bus, porque este va a tener que poner la otro. La gente que usa los buses, Javier, ¿verdad? Y cuando quema un camión, ¿a quién es el que se perjudica? Yo estoy de acuerdo con que aquí hay una violencia de todos los sectores, ¿verdad? Pero realmente eso no puede ser una cobija para justificar al régimen, porque ya lleva casi 200 muertos. Daniel Ortega ya no va a dejar un legado en este país que no sea de sangre, desafortunadamente. Y yo no sé qué esperan los sandinistas para recuperar ese partido antes de que termine siendo una escoria. Recuerden, el PLN nunca... Ahora porque el PLN es aliado del Frente Sandinista, pero el PLN no volvió a surgir nunca más por el baño de sangre
que hubo durante 40 años. Así quieren recordar al frente. Yo no sé, pues, pero ya es momento de que la gente que le duele el Frente Sandinista, porque hay mucha gente que se considera como tal, rescate ese partido o se va a hundir con Daniel Ortega y todo este régimen. Mira, yo he aclarado varias veces, yo nunca fui sandinista, o que los miraba a ustedes en la lucha, no soy sandinista, ni voy a ser ni miembro del partido, pero sobre lo que estás planteando, la única manera es que se unan los que ahora están enfrentados, Javier, porque el problema, me decía alguien a mí, es un problema familiar, el pleito de familia es peor que el pleito entre vecinos, o que entre amigos, o entre conocidos, o sea, sandinistas de uno y otro lado. Y estaba viendo yo a Luis Carrión, que ya lo miro bien viejito, como si estuviera enfermo, está azucarado, en el programa de Carlos Fernando, o sea, esos son los que hicieron el frente, Tirado López, son los combatientes de antes, Henry Ruiz. Y entonces el pleito está ahí. ¿Con quién se quedó? Daniel se quedó con Bayardo, pues, de los viejos que yo conozco, no sé cuál otro, Tomás Borges, que ya se murió. Pero el problema, se tal como vos lo estás planteando, porque nunca me interesó pertenecer al frente, ni quiero, es entre ellos, soluciones entre ellos. Bueno. Y vos decías ahora algo que me llamó la atención y me quedé pensando. El pleito ahí es entre sandinistas, pues. Aunque sea entre sandinistas, porque todos somos nicaragüenses, la propuesta de Turnerman la miro correcta, aunque sea sandinista. No, sí, que yo estoy de acuerdo. En este momento lo que hay que dejar es que los organismos internacionales, porque aquí la credibilidad del gobierno y las instituciones del Estado está en cero, Alan. Entonces hay que dejar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el Alto Comisionado de la ONU y que organismos internacionales vengan a investigar, claro, in situ. Y que porque te digo, hoy, ¿cómo se llama el canciller? Ah, bueno, el canciller Denis Moncada pidió un minuto de silencio por el cardenal Obando en el diálogo, y después silencio sobre los muertos que han habido del otro lado. Es decir, Alan, ya no podemos seguir maltratando a la gente, ignorando por parte del gobierno que dice que solo 40 ha habido, que solo 40 muertos hay. O sea, eso es un menosprecio terrible a más de 100 personas que han sido asesinadas. En fin, Alan, o como dice el presidente Ortega, es que ahí anda la gente matándose una contra otra. Eso le digo a los obispos, pero en fin. Ya este momento de soluciones, y mientras Daniel Ortega no llegue al diálogo, ninguno de ellos tiene la más mínima ni remota capacidad de tomar compromisos en el diálogo. Ni Denis Moncada, po. Pero vuelvo a lo de Turnerman, Javier. Yo al doctor lo conozco cuando estaba en Lunan, estuvimos en Lunan, él era el rector, ¿verdad? Se fue a lo concreto, que firmen el documento. Yo estoy de acuerdo con eso. Se firma, pues, el documento, se fue a lo concreto, que se acabe ya, digamos, el exhibicionismo de oratoria o precandidatural, porque ahí estoy viendo precandidatos de que le tienen ganas al tostador, que yo no querría este tostador nunca, Javier, porque este país queda destruido. Lo que va a heredar de nuevo el gobierno, salga en el 2018, en el 2019, en el 2021, va a ser un país destrozado. Y un país dividido, de nuevo, como ocurrió después de los años 80, familias divididas, Alan. Hoy hablaba en la mañana con el corresponsal de Trinchera, La Noticia en León, y le preguntaba por unos incidentes que se dieron. Mire, me dice, lo que pasa es que hay una familia que tiene todas las concesiones de los exámenes que, ¿cómo se llama? Lo que llevan los carros, hacerle exámenes a los carros. ¿El chequeo? Bueno, pues, hay una familia que tiene una concesión exclusiva para León. Todos son dueños de talleres, ¿verdad? Entonces es la gente que está combatiendo hoy, atacando a los tranques, porque está defendiendo esa concesión que le dio el gobierno, Alan. Mira, la corrupción aquí está de por medio metida, mucha gente que se benefició con esa corrupción.
Y que realmente no tiene ninguna gota de defendiendo un partido o defendiendo una causa, no andan defendiendo el negocio que le dieron y de manera exclusiva, ¿no? Claro. Es decir, el chequeo de los gases, ¿cómo se llama? La emisión de gases, ¿verdad? Y otro tipo de... Entonces, esa gente ha estado poniendo dinero y poniéndose, algunos de ellos mismos también, para matar personas, es lo que me dicen. Mira cómo están dependientes. Dice Mariela Ocón, porque se nos había olvidado, emisión de gases, inspección vehicular. Sí, muchas gracias, ¿verdad? De repente, es que esto ya viene con la edad, ¿verdad? Uno se le olvida, se le apaga las lucecitas de repente. Volviendo al tema, Alan, el presidente ya no puede evadir esto. Que diga, me quedo hasta el 2021. Ya lo dijo el 30 de mayo. Pero le acaba de decir a la embajadora Dugu, es decir, se lo anuncia a los extranjeros, pero no se lo anuncia a los nicaragüenses. Si no tiene el valor de decir, bueno, estoy de acuerdo en adelantar las elecciones y que el pueblo decida. Yo voy a ser el candidato, pues que diga por último. Yo voy a ser el candidato que la gente diga si me quiero ir o no, o planteo un referéndum, me voy, me quedo. ¿Ese Marco Rubio? Puede ser, ¿verdad? Lo que pasa es que cada elección cuesta $300 millones, y si queremos una elección para decidir si el presidente se va o se queda, son 300 millones, y después otros 300 millones para decidir quién va a ser el presidente de este país. Pero se habrá tomado en cuenta el pueblo, Javier. Yo he dicho hasta la sociedad, que no me digan que una manifestación que viene por la carretera más allá, ese es el pueblo, que el pueblo ya votó. Fue medio millón de personas. Ni que me digan que la manifestación... Solo los 19 de julio y en otras épocas. Ya Daniel no los reúne así nomás. Ni que me digan que la manifestación de la Avenida Bolívar es el pueblo. Que tome en cuenta a la gente, hombre. Son cada vez más chiquitas. Pues, que tome en cuenta a la gente. Si va a salir apabullado, pues lo apabulló la gente. Pero no es porque el pueblo ya votó. No es así. Que dejen votar a la gente. Yo decía, y lo he dicho dos veces, Javier, solo en el 31 y en el 89... Mira, han sido elecciones creíbles. Este vaticinio que te voy a dar no es mío, me lo dio un amigo que conoce bien a Daniel Ortega. Daniel Ortega no se va a ir. Daniel Ortega no se va. Así es que esto va a evolucionar a otra cosa. Probablemente va a evolucionar a una guerra civil. Probablemente. Depende de los del diálogo. No, depende de Daniel Ortega. Esos del diálogo están discutiendo cosas que no van a cumplir. Al presidente Ortega le dejó un informe, la CIDH, él le invitó, solo para que viniera a ver durante 3 días lo que había ocurrido entre el 18 de abril y creo que el 20 de mayo, una cosa así. Entonces, Alan, no ha cumplido una sola resolución. La primera resolución es que había que parar de una vez ya la matancina, y la matancina sigue. Entonces, Alan, a mí me parece que mientras él no llegue y decida, hombre, me voy, me quedo, no me voy, no me quedo, y se acabe el diálogo y punto, esto no puede continuar así. Pero va a seguir así porque no se va a ir. Aquí habrá que hacer otras cosas, pues. Y desafortunadamente son nuestros muchachos los que están siendo asesinados. Por eso me inclino a lo que dice Marco Rubio. A ver, pueden ser $1,000 millones, la cantidad que vos querrás, que le consulten a la gente. Pero ¿y por qué? Consultémoslo, o sea, nadie... Aquí no podemos estar... Yo te digo, Alan... No podemos estar imponiéndole la voluntad nuestra al otro. Que la salida de Daniel Ortega le cueste $600 millones a este país es demasiado. Digo, no lo vale. Pero vale más una vida humana, Javier. Y aquí todos los días se están perdiendo. Y a cada rato hay un montón. Ahorita están comenzando una ofensiva en San Jerónimo de Masaya. ¿Cuántos Masayas van a matar hoy? No sé, pues. ¿Y eso va a ser Daniel, todos los días? ¿Por qué Daniel Ortega se empaja en las ciudades que antes fueron muy sandinistas? Ha devastado Niquinomo, ha devastado Masaya, ha devastado Nindirí, Jinotepe, ciudades que fueron altamente sandinistas. Es contra esas ciudades que la está agarrando. León, Estelí, una parte, aunque está más calmado, Matagalpa, una parte. Entonces... realmente esto es de una combinación de venganza con odio. Es decir, como se me levantaron, entonces los aplasto. Y por favor, él tiene las armas, ¿verdad?
Si las tuvieran del otro lado sería... A los dos lados hay ayer y vos lo sabes. No, no, pero no hay en esas proporciones, pues. Ah, es, eso sí es desproporcionado. No, ni siquiera comparable, Alan. Pero las balas, la bala le han llegado al uno y al otro, Javier. Mil fusiles del otro lado lo sentiría, ¿verdad? Pero ojalá, ojalá, nadie se le ocurra sugerir o plantear meter armas como se metió en el 79 aquí. Eso sería lo peor, ¿verdad? Este sacrificio va a ser recordado enormemente. Espero que no nos ocurra como ha ocurrido en otras ocasiones, porque no ha habido un país, ni siquiera Ucrania ni Venezuela, en donde se haya matado tanta gente en menos de 90 días, en 60 y pico de días. Por eso decía yo que la salida del problema bien vale la pena. Bueno, pero, bien, vale la yo pena. Creo que Daniel Ortega le puede ahorrar mucho si dice, bueno, aquí está pues mi renuncia, vámonos a elecciones. De todos modos no va a costar los 300 millones, ¿verdad? No, tu posición es interesante y eso es lo importante de este programa, Javier. Aquí se respeta, no se dicen groserías. No, ¿y por qué? Ni ofensa, y cada quien expone su punto de vista. Por eso, Alan, si el presidente Ortega ya le dijo al embajador Adou, al senador Corker, se lo dijo a los obispos que va a adelantar las elecciones, ¿por qué insiste en seguir masacrando a la gente si de todos modos va a anunciar que adelanta las elecciones? No sé si el 19... Es lo que no hemos pedido hoy, que se lea la carta que le hizo a los obispos, lo que vos has estado insistiendo. Yo esperaba que con eso iba a comenzar hoy la... Claro. Porque para eso la convocaron. Es decir, señor presidente, ¿te acuerdas que fueron hace cuánto? 2 semanas. Fueron y le dijeron, aquí le traemos unas propuestas del diálogo, que incluía la propuesta de Pela de adelantar las elecciones. El presidente dijo, voy a reflexionar, dijo. Y se voló 6 días. En esos 6 días ordenó la peor represión que hemos tenido desde la época de Somoza. Y todavía, hoy en día, se está sintiendo lo que es la voluntad destructiva y el poder de un gobierno que está aplastando ahora, a la gente. Ahora, ¿qué pasaría a una guerra civil? O sea, desbaratar, ya terminar de desbaratar el país. 1,000 muertos más. 1,000 muertos más. Y pues, si fácilmente llevamos, en 60 días llevamos casi 200 personas armando este país, pues preparémonos a 1,000 o más personas, ¿verdad? Y eso, te digo, duele, congela el corazón, porque solo te imaginas el sufrimiento. Mira, hay mucha gente que hoy no puede salir de los barrios aledaños a la UPOLI, algunos inclusive conocidos nuestros, que dicen que no hayan qué hacer, están en el suelo, balazos por todos lados, volando sobre las casas, los sandinistas entrando y pegándole fuego a casa. Te digo, esto es totalmente desconocido, pues. No es que nunca haya ocurrido cosas como esta, pero ¿qué está pasando por la mente del gobierno y aún, pues, de dirigentes de las manifestaciones? ¿Qué está pasando por la mente de esto? Ya llevamos más de 60 días. Es decir, todo aquello que fue la explosión social de la gente inconforme que salió a las calles, protestó. Bueno, eso ha evolucionado solo por el lado de la violencia, ¿verdad? Si vos te fijas, hay muchas menos personas hoy con sus banderitas en los carros. ¿Y eso por qué? Por miedo. La gente ya no quiere poner, nadie se está arriesgando a poner una bandera porque te vuelan tiro, te matan, ¿verdad? Entonces, Alan, ¿qué es lo que tenemos? Un país sometido, con miedo. Un país con miedo, sometido a un caos. Eso no es lo que teníamos hace 60, 70 días. Eso no, te digo, no. Me parece innatural, inclusive, ¿verdad? De que se siga llamando todos los días y el gobierno diga, es que nosotros queremos paz, estamos, Dios que nos traiga las bendiciones. Monseñor Rolando Álvarez sacó una respuesta indirecta ahí a este tipo de planteamientos, que es fundamentalmente de la presidencia, diciendo que una cosa es del diente al labio, como decía nuestra abuela, y otra cosa, pues,
lo que está ocurriendo todos los días. Te Reiner, digo, da pavor. Sí, Reiner, una aclaración. Si Javier y yo solo dijéramos lo mismo, no vale la pena. Cada quien tiene su punto de vista y casualmente eso ilustra bien a la audiencia. Al comienzo de esto, ¿qué dije? Que hay un poco de gente con el pañuelo rojo y negro amarrado al pescuezo que se han tomado las plantas de la radio. Y casualmente el éxito de este espacio es que, aunque somos hermanos y nos queremos mucho, pero cada quien ofrece sus puntos de vista. O sea, si fuéramos solo de un lado los dos, ¿qué gracia tendría? ¿Está claro? De todas maneras, gracias, hombre. Gracias a todos los que nos escriben. Hoy se nos bajó la audiencia, la gente está pendiente. Está viendo, sí. Ya no nos van a ver en YouTube ahora. Ah, seguramente, sí. Eso. Hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle,